bienvenidos a mi canal. Hoy hemos venido hasta Sevilla para venir a la Ergodinámica, una clínica que ya lleva unos años haciéndonos prueba de esfuerzos, y hoy venimos a un estudio de la pisada. Así que venid conmigo. Vamos. Mirado el tema de la pisada, ¿no? El tema de las plantillas. Sí, 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 sí. ¿Eso cómo es? ¿Cómo funciona? Yo que soy nuevo un poco en este tema. Bueno, hay que plantear que el estudio de la pisada se hace por muchos motivos, y muchas veces es porque el demandante o el practicante o incluso la persona que no hace ejercicio tiene algunos dolores, algunas molestias que le hacen, bueno, preguntarnos por qué, oye, ¿qué es lo que me pasa? Muchas veces no, en tu caso tú no tenías ninguna dolencia, pero muchas veces nos llega un paciente dolorido, molesto, un deportista que tiene mucha sobrecarga, y hay que averiguar por qué. Y muchas veces hay una causa mecánica detrás. Entonces, el trabajo del estudio de biomecánica lo que busca es conocer los patrones de estabilidad y de equilibrio del pie, que son básicamente las formas en las que nosotros interactuamos con el mundo. O sea, gracias a los pies podemos utilizar las manos y podemos hablar, ¿no? Entonces, una cosa que parece tan obvia tiene muchísimas consecuencias, ¿no? En tu caso en concreto hablamos de que tú tienes unos pies peculiares, unos pies muy típicos, que son pies cabos, que son muy típicos de una persona que hace mucho deporte, y que se podrían compensar, se podrían mejorar un poquito para equilibrar esas pisadas, ¿no? Esa, a la hora de correr, como a la hora de hacer ejercicio, como a la hora del día a día. ¿Y cómo es el procedimiento? O sea, ¿cómo empieza ese estudio? ¿Cómo es más o menos? ¿Lo puedes explicar para que sí, la gente tenga idea de claro, cómo claro. funciona? Pues mira, lo más importante es la exploración inicial, la exploración física que haces con el paciente. Miras a ver qué es lo que le duele, qué es lo que le pasa, le exploras desde abajo arriba, desde los tobillos, las rodillas, la cadera, hombros, espalda, columna, y luego le haces una valoración en dinámica, le pides que el paciente se suba a un tapiz y empiece a andar.
y le grabas de diferentes ángulos. Claro. ¿No? Y ahí puedes diagnosticar qué tipos de pies tiene, ¿no? Si, por ejemplo, en tu caso tienes un discreto valgo del pie derecho, quiere decir que el tobillo se hunde hacia adentro ligeramente, o un varo izquierdo, quiere decir que el tobillo se variza, se viene hacia adentro. También puedes ver que, por ejemplo, los ejes vayan lineares o no. Eso lo haces con un vídeo y lo vas grabando, entonces tienes que estar pendiente y, como es un vídeo, puedes repetir la secuencia las veces que quieras para diagnosticar el problema que hay subyacente a la pisada del paciente. Además, luego tienes que hacer una cosa muy importante y es estudiar la pisada en dinámica, que cambia el movimiento, ¿no? Claro, tienes que tener en cuenta cómo se comporta el pie, que a lo mejor es plano en estática, se comporta de una forma completamente distinta. En tu caso es así, hablabas de que tener los pies planos, ¿no? Pero has visto, y él se ve muy bien, que a la hora de pisar en dinámica, si se te hace un estudio en dinámica, estos pies, fijaros el hueco que hay aquí, entre, se nota muchísimo. Mogollón, ¿vale? No hay apenas, bueno, por no decir que no hay ninguna superficie de apoyo. El pie derecho un poquito más, pero el pie izquierdo claramente no apoya nada de lo que viene a ser el medio pie. Y de hecho solo aparecen, si te fijas, ¿cuántos dedos? Dos. ¿Dos? O uno. Bueno, uno entero, claro. Sí. Uno entero, y el resto no está. No está. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco digamos que tienes una pisada que favorezca que trabaje todo el pie, sino claro, solo trabajan estos dos puntos donde se ve el rojo claramente, ¿no? Adelante, o sea, perdón, adelante y atrás. Y parecido el pie izquierdo, ¿vale? Aparecen un poquito más deditos, pero lo mismo. Hay una gran falta de apoyo en el medio pie, mucho apoyo en el antepié y mucho apoyo de talón, ¿vale? Claro. Y entonces, entonces te hacen eso, ¿no? La estudias, os hacen pasar por una especie de tapirulán, ¿no? Sí, se mide con una plataforma de fuerzas, que es lo que hablamos de pisada en dinámica. ¿Y luego qué haces? ¿Luego ya se envían las plantillas, se crean? Claro, digamos que esto es como cuando vamos al oculista y nos ponen unas gafas. Vale. ¿Vale? Para que tú veas, tú necesitas un tipo de medida de lente, ¿vale? Para que compense lo que a tu ojo le falta. Sí, claro. ¿Vale? Pues esto es parecido, obviamente, de forma distinta, y el proceso es un proceso informático donde influyen las cargas y los valores de fuerza que nos da el aparato de fuerzas, y a partir de ahí se planifica qué tipo de plantilla queremos. Como hablaba de los ojos, queremos que tus ojos lleguen a ver, pues queremos que tus pies lleguen a trabajar de una forma que antes, sin ese apoyo, sin esa plantilla, que ahora mismo no tengo ninguna, pero me gustaría enseñaros una, hagan que ese pie trabaje mejor. Claro, antes lo hablábamos, ¿no? Que le han corregido también a un maratoniano, ¿no? Y que ganaba, no sé, ¿cuántos días zancadas? O... Claro, cuando tú corriges la pisada, porque una cosa es cuando andas y marchas y una cosa es cuando ya corres. Cuando claro, ya corres la cosa cambia y con este maratoniano en concreto se consiguió mejorar la distancia zancada a 11 centímetros. ¿Vale? Claro. Pensar en una maratón, 11 centímetros, muchísimo, cada zancada, es una barbaridad. Pero bueno, eso es un pequeño detalle de las mil cosas de las que influye el pie. Claro. ¿Vale? Que a nivel de rendimiento obviamente nos interesa a todos, pero bueno, como que lo sepáis como pequeña peculiaridad. ¿Vale? Claro. Y bueno, entonces nosotros con todos estos datos, tú tienes ya, por ejemplo, todos los datos para la plantilla, y luego ¿cómo es el procedimiento? ¿Tarda un mes? ¿Te envían la plantilla aquí? ¿O cómo suele funcionar? Se puede hacer de muchas maneras. Nos manda a Barcelona. Barcelona, la fábrica de Barcelona, se encarga de crear la plantilla a tu medida y en torno a los 10 días lo tienes en casa. ¿Vale? Ah, vale, qué bien. Entonces, e incluso se puede venir a recoger a las diferentes consultas que tenemos repartidas por todo el país, o puedes pedir que te la manden a casa, ¿vale? Que también funciona muy bien. ¿Y luego cuánto tiempo más o menos oscila que suele verse los resultados? Normalmente nosotros pedimos una cita de consulta, por así decirlo, volvemos a vernos a los 30, 60 días, depende un poco del paciente, con la intención de ver que todo va en orden o, si hubiera algún problema, rectificar, cambiar, modificar claro. La plantilla, ¿vale? Con la idea de, porque esto, hay que pensar que esto es un proceso paulatina en el que el paciente, bueno, pues no se adapta de la noche a la mañana. Tampoco podemos ponerle una plantilla con el 100% de lo que debería corregir, porque no lo va a aguantar. Entonces, como somos humanos, tenemos que tener en cuenta el principio de la progresión, ¿vale? Igual que en el entrenamiento hay progresiones, pues aquí igual. Vale, bueno. Pues bueno, pues a ver qué tal nos sale. Pues muchas gracias, Lucas. ¿De qué? Como siempre, Julio. Ya nos vemos.